Señor, abre mis labios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Gracias. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Del Señor es la tierra y cuanto la lleva, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es la tierra y cuanto la lleva, venid, adorémosle. Cantemos al Señor con increíble gozo, el guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Y dejemos de aquel que siempre en confía, en horas angustiosas de lucha y gran aflicción, confiar en el Señor siendo atribulados, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que siempre nos ama, en penas y alegrías su pasto es su pasión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Enviamos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y tu oración. De luz, de dulce paz en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador dirige en comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. El invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti mismo sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto la hora pidiendo esperando tus palabras. Mis ojos se levantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa.
Dame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus creaciones. Fidelidad del Señor. Hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo.
Señor, tú eres mi refugio. Abrigo, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuán preciosa muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien se colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo: que contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión.
Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escucha. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concede por su valiosa intercesión ser firmes e invencibles en la fe y trabajar con verdadero empeño por lograr la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino
permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Como todos los días a esta hora, preside la misa el venerable cabildo de canónigos de esta basílica, y la ofrecemos por todos los bienhechores, vivos y difuntos de la basílica y del cabildo. Hoy de un modo especial estamos reunidos y celebramos una fiesta bien importante de nuestra patria mexicana. Le agradecemos a Dios la independencia, sí, pero también tenemos que aprender a agradecer las consecuencias de esa independencia y pedirle a Dios que nos conceda a todos, no nada más al gobierno, porque a veces le echamos mucho al gobierno, pero también nosotros los ciudadanos tenemos una parte muy importante y hay que pedir, sí, por los que gobiernan, pero también nosotros que somos estos ciudadanos que vivimos en esta patria mexicana. Oramos de un modo muy especial por todos aquellos hermanos que han sufrido los embates de los fenómenos de la naturaleza, tanto los huracanes como los sismos que han sucedido en Chiapas, en Oaxaca y en todos los lugares que están vecinos. Le pedimos que el Señor les vea con misericordia y nuestra ayuda, la ayuda de todos, pueda llegar para poder remediar las situaciones en que ahora están viviendo, que para algunos son bastante delicadas. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, vamos también a interceder por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío también se unen a nuestra plegaria y piden la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora sí, en silencio, reconociendo que somos pecadores, le pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor
lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte, y acepto sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero, en quien Él manifestara toda su generosidad, y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa en flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, durante ayer, hoy y toda la semana siguiente leeremos en la primera lectura de la misa la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo había nacido en Listra de Licaonia, hoy al centro sur de Turquía, de padre griego y madre judía. Fue uno de los compañeros más fieles de San Pablo en sus viajes apostólicos y luego lo nombró responsable, o sea, obispo de Creta. La catequesis que San Pablo le da a Timoteo sobre Jesús se resume en esta afirmación: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Enseguida, él se lo aplica a sí mismo: y yo soy el primero, y por eso se compadeció de mí. Mis hermanas y hermanos, cambiaría bastante nuestra postura para con los demás si cada cual recordáramos con sincera humildad que Cristo ha venido a salvarnos a nosotros en primer lugar. Porque a veces nos comportamos de manera despectiva, así con un lenguaje muy calificador para los demás, y a los demás los llamamos los pecadores. Y nos olvidamos de nosotros, que somos los primeros. Buscando a quien, a veces buscamos a quien ha fallado, como el pastor busca a la oveja descarriada hasta encontrarla. A eso ha venido Jesús, a buscar todo lo que se había perdido para reunir en un solo pueblo a los hijos que había dispersado el pecado. Así Dios quiere manifestarle su misericordia y su amor a todas las gentes. Cada uno de nosotros
ha de abrir su corazón a esta oferta de perdón y misericordia que Dios nos hace por medio de Jesús, su Hijo. No podemos olvidar que ha enviado hasta este lugar a la madre de su Hijo, nuestra Santísima Madre de Guadalupe. ¿Para qué? Para mostrarnos el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien nosotros vivimos. Siendo los primeros en experimentar ese amor misericordioso, podremos con nuestro testimonio personal servir de ejemplo para que otros también alcancen la salvación, pues los impulsaremos a un encuentro con el Dios de amor y de misericordia, y no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestra vida misma. Como bien escuchamos en el Evangelio proclamado hoy, es mediante nuestros sentidos que vamos llenando nuestro corazón de una serie de experiencias que después aflorarán en nuestra vida diaria. En nuestro corazón el Señor quiere también hacer su morada. Ojalá y no solo vayamos a la fuente de agua viva, sino que nos llevemos el manantial con nosotros para que nos transforme de pecadores en justos y haga que nuestras obras sean hechas conforme a la voluntad santísima. Ya el Señor decía a los judíos que no creían en Él: si no quieren dar crédito a mis palabras, crean por mis obras, pues ellas dan testimonio de que realmente yo vengo de Dios. Y nosotros, hermanos, los que decimos ser cristianos, los que nos llamamos católicos, los que nos decimos amantísimos de la Virgen, ¿podríamos nosotros decir lo mismo? Nuestras obras dan testimonio de que en verdad venimos de Dios y de que estamos con Dios. Es cierto, reconocemos nuestra fragilidad que muchas veces nos ha llevado a abandonar los caminos de Dios y a quedarnos con un invocarlo solo con los labios. La firmeza de nuestra fe se manifestará en la medida en que no solo llamemos Señor, Señor a Jesús, sino en la forma en que escuchamos su palabra, la meditamos en nuestro corazón, la pongamos en práctica y la anunciemos a los demás, pero desde nuestra propia experiencia como testigos y no solo como expertos conforme a los criterios de este mundo. El Señor es quien edifica nuestra vida como una morada digna para Él. ¿Sabemos nosotros la fuerza de nuestras palabras y de nuestras obras? Podremos aparentar que somos personas rectas, sin embargo, nuestras palabras y lo que hagamos son las que manifestarán verdaderamente qué clase de personas somos realmente. Al paso del tiempo, no podemos vivir a la deriva. Los que no tienen un rumbo definido y en su vida no pueden decir que están extraviados o perdidos. ¿Qué somos actualmente? ¿Qué cimientos tiene nuestra vida? Puede ser que iniciemos muchas cosas y fácilmente las abandonemos, no solo por falta de una sana disciplina, sino porque no sabemos lo que realmente pretendemos. Hoy, hermanos, estamos celebrando la fiesta principal de nuestra patria mexicana, al recordar los 207 años de su independencia. Y bien podemos preguntarnos, no solo patrioteramente, sino en verdad, si estamos siendo esos árboles buenos de los que se reconocen los frutos, o esos árboles malos que también se reconocen los frutos, de esos que hoy nos ha hablado Jesús en el Evangelio, para que podamos comprender y entender qué estamos haciendo con esta patria que vive actualmente los desastres de los fenómenos meteorológicos, pero también los políticos y los sociales,
por la que muchos hombres y mujeres a lo largo de los tiempos han luchado para que tengamos una patria justa, libre, con bienestar e igualdad para todos, y no una patria corrupta que vive en graves inseguridades y miedos y en medio de tanta pobreza. Mientras la palabra de Dios no transforme nuestra vida y mientras la palabra de nuestro prójimo no nos ponga en camino para remediar sus males, no podemos decir que realmente vivimos con firmeza nuestra fe, y no solo con gritos y vivas a México y a sus próceres. Si hemos entrado en comunión de vida con el Señor, no nos quedemos en una fe de labios para afuera. Si somos hijos de Dios, que sean nuestras obras y no solo las expresiones eufóricas que están lejos de la realidad que vivimos, las que manifiesten lo que realmente llevamos en nuestro corazón. Este Padre misericordioso que tanto nos ama, Él que ha enviado hasta este lugar a la Santísima Virgen de Guadalupe, la forjadora de nuestro México, nos conceda la gracia de saber escuchar su palabra, de ponerla en práctica, para que no solo nos llamemos hijos de Dios, sino que lo seamos en verdad y lo manifestemos con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestra vida misma. Que así sea. Pidamos ahora al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones, y a cada una de estas peticiones vamos a decir: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que los que, ejemplo de fe generosa y firme y el testimonio de caridad mutua de los santos Cornelio y Cipriano constituyan para los fieles de nuestros días defensa espiritual y levadura de concordia, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los honores a nuestra patria, oremos. Acuérdate, Señor. Para que el Señor le conceda abundantes dones y gracias espirituales a Monseñor Enrique hoy en su cumpleaños, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que por intercesión de Santa María de Guadalupe sean escuchadas las oraciones y súplicas de nuestros hermanos Radio Escucha de ESNE y Radio El Sembrador, y les conceda lo que con fe piden, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que la auténtica libertad que los ciudadanos de esta patria durante tantos años han buscado abrace a todos los mexicanos y sea instrumento de crecimiento personal y comunitario, sobre todo en estos momentos en que se sufren las circunstancias de los fenómenos meteorológicos y también de las circunstancias que como pueblo estamos viviendo, oremos. Acuérdate, Señor. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que hoy te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Alabado sea gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires. Y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionaste el ardor de la fe. Tú les otorgaste la firmeza de la perseverancia y les concediste la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos nuestros hermanos que han muerto por estas circunstancias de la naturaleza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú entre las mujeres.
Oremos por este sacramento que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Al bendecirlos a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que han venido hasta este lugar, algunos con grandes trabajos. Y también quiero bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hoy es un día especial para nosotros, y no porque seamos patrioteros, tenemos que ser patriotas. Y esta nación donde nos ha tocado nacer, tenemos que ayudarla también con nuestro esfuerzo y trabajo para poder hacer una patria mejor. Este día vamos a hacer los honores a la bandera, vamos a cantar el himno también, para recordarnos que no por ser cristianos o por ser católicos dejamos de ser ciudadanos de esta patria. Hermanos, firmes, ya. Honores a la bandera, saludar, ya. Himno nacional, firmes, ya.
saludar ya. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. ¡Viva! ¡Viva!